Bueno, un momento tranquilo callejeando por Toledo ahora temprano por la mañana. Silencio total, salvo por el trino de un montón de golondrinas que nos revolotean por encima. En este día espléndido de hoy. Y bueno, ahora mismo vamos a pasar por el cobertizo de Santo Domingo el Real. Y bueno, este es uno de los cobertizos más importantes y largos de la ciudad. Se trata de una vía pública cubierta, debido a que sobre esta vía pues se comunican diferentes por medio de diferentes edificios los conventos de la zona. A través de los siglos, las donaciones de las casas contiguas han obligado a los conventos a construir estos pasos de comunicación por encima del nivel de las calles. Yo comentar que, bueno, su visita por la noche pues es muy espectacular. Yo la hice ayer, no la grabé pues porque me quedé sin batería en la cámara. Y bueno, con la luz tenue, el cobertizo en forma de túnel es súper súper atractivo, súper especial para una ruta nocturna. Ahora voy a hacerla en el otro sentido, puesto que me ha estado dando el sol en la cámara y creo que no se ha visto bien. Entonces voy a dar la vuelta y voy a pasar el túnel, pero en el otro sentido. Sí, así mucho mejor. Bueno, ahora nos vamos acercando para ver el monasterio de San Juan de los Reyes. Bueno, esta iglesia fue construida para albergar el panteón dinástico de la reina Isabel la Católica y está dedicada a San Juan Evangelista, del que era la reina muy muy devota. Poco después de la conquista de Granada, los reyes cambiaron de idea y su morada final está en la catedral de esta ciudad. Bueno, ya nos vamos acercando. Llama la atención las cadenas colgadas, que las grabaré en cuanto salgamos. De los muros exteriores, son de los cautivos liberados en la larga campaña de Granada y que se colgaron en 1494 como símbolo de triunfo de la fe cristiana. Este monasterio fue prácticamente destruido en la Guerra de la Independencia y se reconstruyó en el siglo XIX sin dejar distinción entre lo antiguo y lo restante, según el criterio de los historicistas de la época. Bueno, pues ya estamos aquí dentro y vamos a grabar un poquito por aquí.
Bueno, ya hemos salido. Te voy a mostrar un poquito por fuera. Ya se empiezan a ver aquí las cadenas que había comentado al principio. Y bueno, ahora voy a bordearlo y lo vemos del otro lado. Bueno, aquí podemos apreciar mucho más claramente todas las cadenas colgadas.